La exposición al radón es la segunda causa de cáncer del pulmón en general y la primera entre los no fumadores. El Departamento de Salud del Condado de Jefferson está intentando parar eso para ti y todos. María de la Luz Lira nos acompaña para explicarnos más sobre esto. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. El radón es un gas natural que es muy común en el estado de Wisconsin. No se puede mirar, tampoco lo puedes oler, pero sabemos que sí es radioactivo este gas. Entonces, este gas puede ocasionar cáncer en los pulmones. El gas por lo general está en la tierra y se puede meter, por ejemplo, a tu casa de diferentes maneras. Por ejemplo, en las rajaduras del piso en el sótano. Entonces, es importante protegerte de él. Sí, totalmente, especialmente si no puedes oler, eso no lo sabía. Entonces, con el condado de Jefferson, ustedes tienen unos kits que se pueden ayudar para detectarlo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues los kits los tenemos en nuestras oficinas en el condado de Jefferson. También el condado del Departamento de Salud de Dodge los tiene. Los kits se pueden recoger en el Departamento de Jefferson, también en el Departamento de Salud de Watertown o en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Dodge. Y se estima que una de cada 10 casas en Wisconsin tiene niveles altos de radón. O sea, ¿qué tan preocupados deberíamos estar sobre esto? Sí es algo de lo cual se deben de preocupar porque el radón, como te dije antes, es radioactivo. Y este gas sabemos que ya puede ocasionar alrededor de 20,000 casos de cáncer en las personas anuales ocasionados por el gas. Entonces hay que tener estos kits lo más pronto posible. O sea, ¿cómo nos puedes explicar cómo funcionan? Es un kit que tiene carbón activado y ese kit trae instrucciones y te dice paso por paso cómo ponerlo en tu sótano para así detectar los niveles de radón. Es súper importante. Y si alguien está viendo esto fuera del condado de Jefferson, ¿hay ayuda para ellos también? Sí, también. Entonces puedes contactar en la red. Lo que pasa que puedes Vamos a poner esa información en la pantalla también para que los que estén en casa lo puedan ver. Ahí está toda la información sobre los sitios en el Jefferson County, el condado de Jefferson, que tengan esos kits. Puedes visitar el Departamento de Servicios Humanos de Wisconsin o también puedes llamar a 1-888-569-7236 o puedes irte a www.loradon.org. Entonces, esto es súper importante para que todos puedan realizar estas pruebas en casa y es fácil también hacerlo, ¿verdad? Sí, es fácil. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.